Creo que los chinos sí van a traer personal de ellos, pero combinado con los peruanos. En jefaturas me parece que podría ser que los cojan y cojan un par, o sea, de gente de aquí para jefaturas, porque ellos van a establecer sedes de sus empresas aquí. Los peruanos somos persistentes. Los peruanos somos, no nos vamos a dejar caer ni morir de hambre, pero somos un poquito desorganizados. Recuerdo que en el 2009 no se hablaba mucho de este país, ¿sabes? No lo reconocían tanto. Había muchos países que no sabían ni siquiera que existía Perú. Por esta razón, Perú dejó entrar a China el nuevo imperio. Dejen su like, suscríbanse. Vamos a ver un videito del canal Luis Centurión y luego la UIS y yo vamos a entrar en contexto. Así que ya tú, Chávez. ¿Alguna vez te has preguntado cómo pequeños cambios pueden llevar a grandes transformaciones? Pero lo que está ocurriendo en Perú con la llegada de China no es pequeño, es grande. En este video veremos cómo esta colaboración está cambiando la dinámica para Perú, por qué es tan importante para nuestro futuro y cuál es el verdadero plan de Perú a largo plazo. La relación entre Perú y China no es de ayer, pero ahora está alcanzando niveles que nunca habíamos visto. China se ha convertido en el principal socio comercial de Perú, superando a tradicionales aliados como Estados Unidos. Esta asociación se ha fortalecido gracias a una serie de acuerdos comerciales estratégicos que han facilitado un flujo constante de productos entre los dos países, desde minerales peruanos hasta productos tecnológicos chinos. Esto es clave para entender cómo nuestra economía está creciendo. ¿Por qué es tan bueno hacer negocios con China? Hacer negocios con China ha sido como ponerle turbo a nuestra economía. Gracias a esto, industrias como la minería y la agricultura están viviendo su mejor momento. Estamos vendiendo más productos como el cobre y la quinoa. Esta actividad está contribuyendo significativamente al desarrollo económico del país, generando empleo para numerosos ciudadanos y aumentando los ingresos nacionales. Además, lo que compramos de China nos ofrece variedad y buenos precios. Ahora, centrémonos en el puerto de Chancay. Este no es un proyecto cualquiera. Es una evidencia de que la colaboración con China está generando grandes avances en Perú. Con el apoyo de empresas chinas, se está transformando una pequeña ciudad en un destacado centro de desarrollo a través de la construcción de un gran puerto que se convertirá en uno de los más importantes del continente. ¿Qué tan importante es el puerto de Chancay para nosotros? El puerto de Chancay es mucho más que un montón de barcos y contenedores. Es un símbolo de cómo las cosas están cambiando en Perú. Su ubicación lo hace perfecto para conectar Asia con América del Sur y eso podría poner a Perú en el centro del mapa del comercio mundial. ¿Cómo nos beneficiamos de negociar con China? Hablemos claro. Cuando Perú y China se sientan a negociar, las cosas buenas empiezan a pasar. Estas negociaciones nos han abierto puertas que antes ni siquiera sabíamos que existían. Y no es solo vender y comprar cosas, es mucho más. Cada vez que mandamos productos a China o compramos algo de ellos, estamos fortaleciendo nuestra economía. Es como un juego donde ambos ganamos. Nosotros vendemos más y conseguimos cosas que necesitamos a buen precio. Así, no solo crece nuestra economía, sino que también tenemos más variedad en los mercados. Ahora, no solo hablamos de vender y comprar. China está poniendo dinero en Perú, y no poco. No es ningún secreto que a China le interesa mucho nuestras minas. Pero no solo eso, también están invirtiendo en cosas grandes, como minas, carreteras y hasta en tecnología. Pero, ¿qué ganamos con esto? Vamos a verlo más de cerca. Cuando China invierte en Perú, no solo se trata de dinero. Estas inversiones están transformando lugares, creando trabajos y mejorando la vida de la gente. Por ejemplo, una nueva carretera puede hacer que un pueblo aislado ahora esté conectado con el resto del país. O una nueva mina puede significar cientos de trabajos para una comunidad. Trabajar con los grandes, ¿qué tanto nos beneficia? Estar de aliados con potencias como China suena impresionante. Y lo es. Pero también es una gran oportunidad para aprender y crecer. Claro, hay retos, pero los beneficios pueden ser enormes. Cuando trabajamos con potencias como China, es como si tuviéramos un profesor particular en cómo hacer las cosas a lo grande.
Aprendemos cómo manejar mejor nuestra economía, cómo ser más eficientes y cómo abrirnos al mundo. Pero también aprendemos a ser cuidadosos, a proteger lo nuestro y a no depender demasiado de otros. Si has llegado hasta este punto y sientes interés por estos temas, te recomiendo suscribirte al canal, ya que se avecinan muchas cosas interesantes para el Perú. Bueno, y empezamos con el pie derecho 2024, Perú-China. Estados Unidos ahí de huelefundillo, Ugi. Entonces, muy interesante todo, Ugi. Yo me acuerdo cuando yo era niña y mi papá trabajaba en Sauder. En ese momento Sauder era Sauder Perú, era una compañía que pertenecía a canadiense. Y mi papá era el jefe de importaciones. Entonces yo veía documentos que llegaban a la casa y ahí fue donde aprendí. Incluso mi papá tenía de recuerdo un lingote de cobre, un lingote de plata y un lingote de oro, que las había traído de una mina en Huaraz. No me acuerdo ahorita el nombre de la mina. ¿Y dónde estará eso? Uy, para nosotros. Quizás lo tiene mi mamá, pues no sé. Bueno, y ese no es el punto. Mi papá tenía un montón así de documentos que todos eran de importaciones de cobre, obviamente porque es una minera, Sauder, ¿no? Pero un día así preguntándole como niñita, él me decía que el cobre era nuestro oro, porque nosotros, el Perú trabajaba mucho exportando cobre y era una forma... Y que ahí es donde él me explica que la exportación, la importación, estas cosas que tenían que ver, ¿no?, en ese momento con su carrera, porque él era economista, era apasionante de tú poder ver este tipo de negocios. Y él era ahí donde se iba a aduanas, que en ese momento estaba, o sea, trabajaba con Ranza, con un montón de cosas, pues, ¿no? Y yo deduzco, porque mi papá también ha tenido trabajando un montón de años en Sauder, desde cuánto tiempo nosotros somos exportadores principales de cobre. Hace muchísimos años atrás. Pero mira, Ugi, esta cuestión de China que le ha puesto el ojo a tu país, ¿tú crees que, aparte de esto de lo que tiene que ver con el cobre y un montón de cosas, ellos quieran hacer edificios, quieran hacer centros comerciales chinos? Es que los chinos son cucos. Los chinos ven oportunidad y entonces, y ellos son de la mentalidad también de ahorrar tiempo para hacer cosas. Porque por eso es el tema de la carretera. Una vez que ya está el puerto de Chancay, ellos mediante la carretera acortan las distancias y los tiempos de cuando ya las cosas salen y tengan que trasladarse. Entonces, es diferente. O sea, ya tú ahí te das cuenta que ellos tienen otro tipo de mentalidad. O sea, para ellos utilizan muy bien la frasecita de tiempo es dinero. Claro. Ellos tienen eso muy, muy en claro. Y son como hormiguitas. Así como los peruanos somos como hormiguitas, sí. Pero a veces siento que ellos tienen otra visión de las cosas. Quizás sea porque en realidad ellos son un poco más, de repente, metódicos. O quizás orgánicos. Claro, son metódicos. Es como que ellos tienen un planeamiento de todo. Y disciplinados son. Claro, o sea, los peruanos somos persistentes. Los peruanos somos, no nos vamos a dejar caer ni morir de hambre, pero somos un poquito desorganizados. Si nos podemos saltar un par de cosas, nos las saltamos. Si nos podemos evitar hacer algún tipo de cosas, nos las evitamos. Es cierto. Pero ellos son un poquito más pegados al pie de la letra. Mira, Ugi, me parece muy interesante todo lo que está pasando en el Perú. Yo creo que este 2024 es un tiempo... productivo para nosotros. Es un año, sí, que va a ser muy productivo, que va a ser muy bueno. De verdad que yo siempre me sorprendo cuando estoy en mi celular y me salen un montón de noticias de Perú mundial y digo, wow, es increíble cómo se ha disparado el país de Perú a que todo el mundo lo conozca. Porque yo recuerdo que en el 2009... no se hablaba mucho de este país, ¿sabes? No lo reconocían tanto. No reconocían, no. Había muchos países que no sabían ni siquiera que existía Perú. Entonces, de un momento a otro, porque para mí es muy rápido. O sea, hay países que demoran en desarrollarse muchas cosas, estructuralmente también. Pero Perú ha evolucionado tanto estructuralmente, moderno, económicamente y... turísticamente, porque, claro, porque todo el mundo quiere venir aquí. En época pandémica, mientras muchos países y muchas economías se fueron completamente al tacho, Perú se mantuvo. Si bien es cierto, el dólar subió, ya se regularizó. Que yo recuerdo que en algún momento lo dije en un video y 80 hombres me dijeron que yo hablaba, que yo era mujer y que yo sabía. Ahora, ¿dónde están?
El dólar ya se regularizó. O sea, no es que estamos en lo óptimo de nuestra economía, porque eso es cierto, no estamos en lo óptimo de la economía como país, porque vuelvo y repito, los costos de la canasta no alcanzan, pero como macroeconomía estamos creciendo. Y una vez que se termine esto del puerto de Chancay, y si China quiere invertir en más minas, eso es puestos de trabajo para los ciudadanos de donde esté la mina. Claro. O sea, si la mina está en, no sé, por decirte, bueno, en Huaraz, porque ahí hay muchas minas. Ellos hacen un campamento. Incluso, mira, una de las veces que nosotros, que yo acompañé a mi papá a Huaraz, fue cuando ya mi papá trabajaba en Antamina. Cuando recién se abre el proyecto Antamina, y fuimos a una mina que se llamaba Sofía. Y había un campamento donde las personas trabajaban, si no mal me equivoco, 7x7. Trabajaban 7 días, iban a la mina y 7 días descansaban en el campamento. Y así rotaban a las personas. Y ellos iban a sacar, bueno, con las maquinarias y todo lo demás, pues, ¿no? Pero te llevaban a que tú conozcas y veas todo eso, pues, ¿no? Entonces, como te digo, eso era trabajo para la gente de ahí. Afuera de que iban los ingenieros de aquí y bueno, en este caso mi papá que veía los logística iba también y esas cosas, pero les daban y les generaban mucho trabajo a las personas de esa comunidad, de donde ellos estaban. O sea, en realidad es bueno, porque genera, quieras o no, puestos de trabajo, ingresos para las personas que hoy por hoy, dime, ¿quién no necesita que te caiga algo, un trabajo, aunque sea esporádico por un tiempo de eso, o que de repente sea, o que sea un trabajo estable y te dediques básicamente a trabajar para esta empresa, para esta minera? Para este tipo de cosas, ¿no? Una vez, como te digo, que se termine el puerto de Chancay, eso va a generar muchísimos, muchísimos puestos de trabajo. Va a romper, como dicen en República Dominicana. Sí, y ojalá, de verdad, que como yo lo dije siempre y lo he mantenido durante todo este tiempo, que haya un como que un comité de supervisión para que las cosas se lleven de la mejor manera, para que todo se esté haciendo de la mejor manera y todo termine en óptimas condiciones. Yo creo que eso que tú dices sí se va a dar porque están metidos los chinos. Y como yo te digo, son muy disciplinados. Que ellos han invertido más del 65 o 70% es la inversión viene de ellos. Recuerdo una vez que tú dijiste en un video que hay empresas que cuando quieren cambiar todo, por ejemplo, empresas que son de otro país que quieren invertir aquí, uh-huh, agarran y cambian el personal completo. Ah, no, claro. Y ponen personal de su país. Por ejemplo, cuando en Sauder Perú, como te digo, era una empresa canadiense, luego pasa a mexicanos. ¿Qué hicieron los mexicanos? Sacaron a todo el personal, prácticamente habrán dejado unas 10 personas. Estoy hablando del año 98, por ahí, 99 quizás. Cambian a todo el personal y ellos traen a su propio personal. Trajeron un montón de mexicanos y obviamente recontrataron nuevos personales. En esta ocasión es algo que yo lo analizo así, ¿sabes? Creo que los chinos sí van a traer personal de ellos, pero combinado con los peruanos. En jefaturas me parece que podría ser que los cojan y cojan un par, o sea, de gente de aquí para jefaturas, porque ellos van a establecer sedes de sus empresas aquí. Exacto. Al igual que aquí, esperemos que muchas empresas se sumen y también, pues, ¿no? Y generen personas, o sea, contraten personal peruano, que fue lo que te dije, sería bueno que dentro de las contrataciones se pusiera un mínimo de personal peruano que se deba de contratar, pues, ¿no? Exacto. Teniendo en cuenta si es que las empresas o si es que todos los que se pongan sean chinas, ¿no? Porque obviamente van a haber de distintos lugares, ¿no? Pero para asegurar en todo caso los puestos de trabajo, las manos de obra y todo, para que los ciudadanos peruanos o nosotros como ciudadanos peruanos estemos tranquilos de que se va a recibir un ingreso, pero de que se van a generar muchísimos puestos de trabajo para nosotros como peruanos, sí o sí se va a generar. Eso y es eso cierto. Simplemente hay que tener paciencia, hay que tener fe en que las cosas van a salir bien. Así es, Ugi. Bueno, mi gente, déjenos ahí en los comentarios cuál es su opinión. Díganme cómo ustedes se sienten, si se sienten feliz por esto del puerto de Chancay, si se sienten feliz por todo lo que está sucediendo en su país. Recuerden dejar su like, recuerden compartir el video. Ya tú, Chávez. Esto es Xeneco Show junto a la Ugis.